esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego en el mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos, el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebrando este vigésimo domingo del tiempo ordinario, entramos en esta parte de la liturgia de la palabra con la lectura de este Evangelio de San Lucas, donde Jesús muestra su ansia de redimirnos, muestra su amor ardiente por todos los hombres. Este fuego del que nos habla es el amor de Dios, un amor que se contagia como el fuego. Y dice que este bautismo le trae una angustia hasta que se cumpla. Es también un deseo manifestado de redimirnos. También en otro pasaje del Evangelio dice a los apóstoles en la última cena: ardientemente he deseado vivir este momento junto a vosotros. Se refiere a esta redención, a este amor, no en palabras sino en obras. La división de la que nos habla es esa lucha que tendremos todos contra el propio egoísmo, esa lucha contra el egoísmo de los demás, para adquirir paciencia con los demás y exigencia con uno mismo. Nos hace preguntarnos el Evangelio de hoy si ponemos los medios necesarios para ser una ardiente hoguera, una hoguera viva, un fuego que pueda iluminar a los que nos rodean. Nos lo preguntamos cada uno de nosotros: ¿soy verdaderamente, para los que me rodean, una luz en la oscuridad, un consuelo, una muestra de amor? ¿Trato de evitar la palabra yo? ¿Trato de no presentar nunca una queja? ¿Trato de poner mi criterio en el último lugar, el que me reconozcan, evitar el que halaguen, el que me aplaudan? Para conseguir eso pongo los medios necesarios. El Papa Francisco, en la playa de Copacabana, nos decía a los jóvenes: para el trato con Dios, para tener una vida creativa, un plan de vida delicado, para vivir una caridad de calidad con los demás, es necesario vivir la oración y los sacramentos. Nos lo hacía repetir: oración, sacramentos, caridad. La caridad nunca llega si no nos llenamos de ese fuego de Dios, si no nos llegamos de su presencia, si no nos llenamos de su amor por medio de la oración y de los sacramentos. Y cuando estemos llenos de Dios, sí que podremos hacer viva, creativa y delicada nuestra caridad para con los demás. También en esta división, padre e hijo, madre e hija, nuera y suegra, es un instrumento de oración el Espíritu Santo. Lo decimos repetidas veces en la misa: ha de nosotros un solo cuerpo y un solo espíritu. Pedimos también a la Virgen, por medio del rosario, instrumento de unidad y arma poderosa para la unión familiar. Sabemos que si rezamos con confianza,
podemos hasta mover montañas. Hoy día podemos transformar corazones porque el Rosario y la Virgen acudirán a Dios en nuestro nombre. Pedimos a la Estrella de la Mañana, a Nuestra Señora, que abrase con su amor nuestros corazones, para que nosotros podamos realmente erradicar el yo de nuestra vida, para hacer cada vez más grande el trato con Dios y la caridad con los hermanos. Nos ponemos en pie.